Mateo capítulo 5, verso 4. Matthew chapter 5, verse 4. Dice, bienaventurados los que lloran. Says, blessed are those who cry. Porque ellos recibirán consolación. For they shall be comforted. Fueron las palabras de nuestro amado Salvador. Puede tomar asiento. Those were the words of our beloved Savior. You may be seated. Verso 1 dice, viendo la multitud, subió al monte. Verse 1 says, and seeing the multitudes, he went up to the mountain. Y sentándose, and when he was set, vinieron a él sus discípulos. The disciples came unto him. Y abriendo su boca les enseñaba, and opened his mouth and taught them, diciendo, saying, bienaventurados los pobres en espíritu. Blessed are the poor in spirit. Porque de ellos es el reino de los cielos. For theirs is the kingdom of heaven. Bienaventurados los que lloran. Blessed are they that mourn. Porque ellos recibirán consolación. For they shall be comforted. Bienaventurados los mansos. Blessed are the meek. Porque ellos recibirán la tierra por heredad. For they shall inherit the earth. Y continúa Jesús hablando una y otra vez. And Jesus continues speaking once and once again. Y cada vez que este iba a iniciar una oración, and every time this he was going to initiate a prayer, decía bienaventurados. He said blessed. Jesús quería que fuera entendido el mensaje. Jesus wanted the message to be understood. El mensaje era bienaventurados. The message was blessed. Y Jesús quería implantar en el espíritu, en el corazón de ellos. And Jesus wanted to implant in their spirit and in their hearts que eran bienaventurados. That they were blessed. Y consecuentemente inicia un número de oraciones. He initiates a number of sentences or phrases. Y allí comienza a implementar en ellos el mensaje que él quería que ellos entendieran. And there he starts to implement in them the message that he wanted them to understand. Jesús quería que este mensaje, Jesus wanted this message, no pasara desapercibido, for not to be out of sight, sino que ellos estuvieran claros en el en la idea. But he wanted them to be clear in the idea. Con relación a lo que era ser bienaventurados. With relation in which it is to be blessed. Y usted nota que Jesús toma asiento. And you will notice that Jesus takes a seat. Dice el verso 1 que él se sentó. Verse 1 says that he took a seat. Y los discípulos corrieron a reunirse al lado de él. And the disciples ran to go around him. Y entonces Jesús comienza a traer sus enseñanzas. And so Jesus starts to bring his teaching. Y hablar del conocimiento que en Dios este tenía. And speak about the knowledge that he had in God. En un momento específico. In a specific moment. Era un momento de intimidad. It was a moment of intimacy. Por eso Jesús se sentó. That's why Jesus sat. Usted va a notar que Jesús se sienta. You'll notice that Jesus sits down. Y el sentarse tiene una implicación importante. And to sit has an important implication. Significa que él iba a entrar en un momento de intimidad con ellos. It meant that he wanted to come into a moment of intimacy with them. Es como el padre que toma asiento y comienza a educar a su hijo. It's like the father who takes a seat and starts to educate their child. O educar a sus hijos en general. Or educate the children in general. Se sienta para darle el momento, la atención adecuada. He sits to give him a moment and the adequate attention. Para lograr que la atención sea dirigida directamente hacia él. To achieve that the attention would be directed to him. Y poder transmitir de manera clara el mensaje que este le quiere dar. And to transmit clearly the message that he wants to give. O la enseñanza que este quiere que ellos entiendan. Or the teaching that he wants them to understand. Por eso la Biblia da la ocasión para que sea entendido de manera clara. That's why the Bible gives an occasion for them to be under, for this to be understood clearly. Que Jesús se sentó directamente. That Jesus sat directly. Y los discípulos de él vinieron a él. And his disciples came unto him. Y abriendo su boca les enseñaba. And opening his mouth, he taught them. Jesús estaba
enfocado en enseñarle a los discípulos. Jesus was focused in teaching the disciples. Lo que él quería que ellos aprendieran. What he wanted them to understand. Lo que Jesús juzgaba que era importante. What Jesus judged as important. Él tomaba la ocasión para enseñarlo. He took the occasion to teach it. Tomaba el momento para enseñárselos a sus discípulos. He took the moment to teach his disciples. Jesús creyó que el amor era importante. Jesus believed that love was important. Y el amarse el uno al otro era muy importante. And to love one another was very important. Y por eso él les habla y les dice a ellos, hijitos. And that's why he speaks to them and tells them, children. Un mandamiento nuevo os doy. I give you a new commandment. Que os améis los unos a los otros. That you love one another. Usted ve a Jesús enseñando. That's why you see God teaching. Jesus lo que él entendía que era importante que ellos entendieran. What he believed was important for them to understand. Todo lo que emanaba de la boca del maestro. Everything that would come out of the mouth of the master. Era y es un tesoro del cielo. Was and is a treasure from heaven. Para que el hombre pueda caminar en base a eso que el Dios del cielo nos da. For man to be able to walk based on what God gives us from heaven. Y por eso Jesús le comienza a educar a ellos con relación a las bienaventuranzas. And that's why Jesus starts to educate them in relation to the beatitude. Y entre ellos le habla en el verso 4. And in verse 4 he speaks. Y le dice bienaventurados los que lloran. And he said blessed are they that mourn. Porque ellos recibirán consolación. For they shall be comforted. Cuando usted retorna al concepto de lo que Jesús estaba tratando de enfocar o enseñar a ellos. When you go back to the concept that Jesus was trying to teach them. Y usted ve primero la primera frase que él dice. And you see that the first sentence he says. La primera frase. The first phrase. Él le dice bienaventurados los que lloran. He says blessed are those that mourn. Cuando usted ve el que llora, when you see thee that mourn, lo menos que usted piensa, the least thing you think, es que es bienaventurado, is that he's blessed. Lo que nosotros inmediatamente pensamos, what we immediately think, es que está en una desgracia, is that he's in a disgrace. Porque el llorar nosotros lo entendemos, because to cry we understand that, como sinónimo de tristeza, a synonym of a sadness, de algo negativo, something negative. La connotación que nosotros ponemos al lado del llorar, the connotation that we put next to crying, no es algo positivo, is not positive, es algo negativo, is something negative. Lloramos cuando hay la muerte de un familiar, we cry at the death of a family member. Lloramos cuando nosotros perdemos el control de las situaciones, we cry when we lose the control of our situation. Lloramos cuando no podemos hacer nada o remediar la situación nuestra, we cry when we can do nothing in remedying our situation. Porque nos sentimos impotentes. Because we feel impotent. Y el sentimiento nos sobrelleva. And the feeling overcomes us. Y consecuentemente lo único que podemos hacer es llorar. And consequently the only thing we can do is cry. Pero usted tiene a un personaje llamado el Cristo. But you have a person named Christ. Al cual comienza a hablar. Which starts to speak. Y le dice a ellos bienaventurados. And tells them blessed. Los que lloran. Those who mourn. Y comienza a hablar algo que dentro de lo que este hablaba, and he speaks something that within what he spoke, no aparentaba tener sentido, did not seem to make sense, ni estaba dentro del contexto de lo que nosotros los humanos, nor was it within the context of what we human, entendemos o reconocemos, understand or recognize, como algo positivo, as something positive. Era algo que nosotros juzgamos, it was something that we judged, más bien algo contradictorio a lo que nosotros conocemos como la verdad. Better yet, something contradictory as what we believe as true. Pero aquí usted ve plasmado en la Biblia. But here you see placed in the Bible. Que lo que nosotros juzgamos como la verdad. That what we judge as truth. No es lo que Dios juzga como la verdad. It's not what God judges as truth. Porque nosotros juzgamos que el llorar. Because we judge that to cry. Es una connotación negativa. Is a negative connotation. Y ahora Jesús está diciendo que llorar and now Jesus is saying that crying es algo positivo, is something positive.
positive. Es importante notar esta aparente contradicción. It's important to notice this apparent contradiction. Con lo que es Dios. With what God is. Y lo que somos nosotros los humanos. And what we are as humans. Y nosotros obviamente juzgamos que lo que dice Dios. And we judge that what God says. Es la realidad y es la verdad de todas las cosas. It's the truth and the reality of all things. Yo creo que entendiendo el contexto. I believe that understanding the context. En el cual Jesús está hablando. That Jesus is speaking in. Nos lleva a nosotros a tener un mayor y más claro conocimiento. Will take us to have a greater knowledge. Con relación a las palabras que Jesús estaba hablando. In relation to the words Jesus was speaking. Bienaventurados los que lloran. Blessed are those who cry. Porque ellos recibirán consolación. For they shall be comforted. Y allí Jesús explica lo que él quería que ellos entendieran completamente. And there Jesus explains what they wanted, what he wanted them to understand completely. Que hay consolación. That there is comfort. Para aquellos que lloran. For those who cry. Que hay consolación. That there is comfort. Para aquellos que derraman lágrimas. For those who pour out tears. Entonces, cuando usted ve lo que Jesús le dice a los discípulos. So when you see what Jesus says to the disciples. Usted entiende que Jesús está al tanto de todo lo que se mueve sobre la tierra. You understand that Jesus is up to everything that moves on earth. Y que él tiene cuidado de aquel que es débil. And he has a care, a special care of over he who is weak. Y lo que está mostrando este verso. And what this verse is showing. Es el cuidado de Dios sobre aquel que es débil. Is the care of God over the weak. Que es el cuidado de Dios sobre aquel que está vulnerable. Over the care of God over he that is vulnerable. Es la compasión de Dios. Is the compassion of God. Para la raza humana. For the human race. Porque Dios está haciendo saber. Because God is letting us know. Yo estoy allí para los que lloran. I'm there for those who cry. Yo estoy allí para aquellos que derraman lágrimas. I'm there for those who pour tears out. Yo estoy allí para el dolor de los hombres. I'm there for the pain of men. Yo estoy allí. I'm there. Para aquellos necesitados. For those who are needy. Usted tiene que entender el concepto de lo que Dios está tratando de hacer claro. You need to understand the concept of what God is trying to make clear. Él está haciendo notorio. He is making notice. De que él es el abogado. He is the advocate. De aquel que es débil. And he is the advocate of he who is weak. De que él es aquel abogado. That he is the advocate. De aquel que está necesitado. Of the needy. Entonces, cuando nosotros vemos a Jesús hablar de esta manera. So when we see Jesus speaking this nosotros way, vemos el corazón de Dios revelado para la raza humana. We see the heart of God revealed for human race. Y nosotros vemos cómo Dios es con relación a la humanidad. And we see how God is in relation to human race. Y nosotros podemos entender el cuidado que Dios tiene para aquellos. And we understand the care that God has for those que están necesitados. That are needy. Ahora lo que me llama la atención es. Now what calls my attention is que la consolación es para aquellos, that the comfort is for those, para aquellos que lloran, who cry. Entonces significa, so it means, que tiene que haber una necesidad existente, that there needs to be an existing need, para entonces Dios poder serle a ellos de consolación, for God to be of comfort to them. Y cuando nosotros lloramos, and when we cry, es porque el sentimiento nuestro ya no aguanta más, it's because our sentiments cannot take it anymore, y se manifiesta a través del lloro. And manifests through crying. El lloro, the crying, es la manifestación, is the manifestation, del sentimiento acumulado por dentro, of the feeling accumulated inside, que nosotros como humanos no tenemos otra forma de expresarlo, that as human beings we have no other way of expressing, y que en ocasiones las palabras no son suficientes para expresar el sentimiento, and in occasions words are not enough to express the feeling. Entonces, ¿qué nosotros hacemos? So what do we do? Nosotros lloramos. We cry. Lloramos. We cry. Porque el sentimiento es más grande que las palabras que podemos expresar. Because the feeling is greater than the words we can express. Lloramos porque el sentimiento nosotros no lo podemos controlar. We cry because we cannot control the feeling. Y aquellos que lloran, and those who cry, la sociedad lo ve como personas débiles. The society sees as weak. Y lo ve como personas vulnerables. And the society sees them as vulnerable. Pero entonces la persona de Jesús llega, but the person of Jesus comes, y le enseña a los discípulos, and shows the disciples, que aquellos que la sociedad ve como débiles,
débiles, those that the society sees as weak, y aquellos que la sociedad ve como vulnerables, and those that society see as vulnerable, porque ellos lloran, because they cry, dice entonces Jesús, he says then Jesus, que para ellos hay consolación, that for them there is comfort, que para ellos hay consolación, that for them there is comfort, y la consolación del cual habla Jesús, and the comfort Jesus speaks of, no es otra sino de la que Dios mismo da. It's none than the one that God himself gives. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? What is Jesus saying? Jesús está diciendo aquellos que la sociedad juzga como vulnerable. Jesus is saying those that society would seems as weak. Aquellos que las sociedades juzgan como débiles o vulnerables. Those that society see as weak or vulnerable. Son aquellos que tendrán la consolación de Dios. Are those who will have the comfort of God. Aquellos tendrán a Dios de su lado. They will have God on their side. Aquello Dios será para con ellos. They will have God with them. Entonces Jesús está haciendo saber, so Jesus is letting you know, que Dios es el defensor, that God is the defender, del débil, of the weak. Por eso Dios se mete a favor de aquel que es débil. That's why God goes in favor of the weak. Porque la justicia de Dios, because the justice of God, sobrepasa la justicia de los hombres, overpasses the justice of men. La justicia de Dios, the justice of God, llega a favor de aquel que es débil, goes in favor of he who's weak. Por eso Jesús llegaba donde el paralítico. That's why Jesus arrived to the paralytic. Le decía, tú quieres ser sano. And said, do you want to be healed? El paralítico decía, sí. The paralytic said, yes. Él le decía, levántate, toma tu lecho y anda. And he would say, get up, take your bed and walk. Por eso Jesús llegó a la tierra. That's why Jesus came to earth. Habían hombres débiles. There were weak men. Que necesitaban de la mano de Dios. That needed of the hand of God. Y necesitando de la ayuda de Dios. And needing the help of God. ¿Qué hacía Dios? What did God do? Los ayudaba. He helped them. Por eso era que él devolvía la vista al ciego. That's why he gave the sight to the blind. Porque el ciego no se podía valer por sí solo. Because the blind couldn't do a fend for himself. Por eso él ponía al paralítico a caminar. That's why he would make the paralytic walk. Porque el paralítico no se podía valer por sí solo. Because the paralytic could not fend for himself. Por eso los cojos andaban. That's why the lame walked. Él los ponía a caminar. He made them walk. Porque ellos eran débiles. Because they were weak. Entonces hay algo que llama la atención de Dios. So there's something that calls the attention of God. Y es la debilidad de los hombres. And it's the weakness of men. La vulnerabilidad de los hombres. The vulnerability of men. Lleva a Dios a que Dios se mueva a favor de ellos. Makes God to move in their favor. Porque el reconocimiento de esta debilidad. Because the recognition of this vulnerability. Lleva a Dios a ser enaltecido. Makes God be exalted. Y a ser más grande. And greater. Por eso había un hombre grande en Dios en la Biblia. That's why there was a great man of God in the Bible. Su nombre era el apóstol Pablo. His name was Apostle Paul. Y aunque había hecho cosas grandes en Dios, and though he did great things in God, él decía, tengo un aguijón en la carne. He said, I have a thorn in my flesh. Que me abofetea cada día. That smacks me every day. Pero Dios le dijo a él, but God told him, bástate mi gracia. My grace is sufficient. Porque mi poder se perfecciona. My power is perfected. En tu debilidad. In your weakness. Entonces Jesús está diciendo, so Jesus is saying, yo he llegado aquí. I've arrived here. Para la oveja perdida de Israel. For the lost sheep of Israel. La débil. The weak. La que nadie quiere. The one no one wants. La que dejaron atrás. The one left behind. La que está en necesidad. The one in need. Yo he llegado. I've arrived. Para el necesitado. For the needy. Los hombres, men, estaban curiosos. Are curious. Estaban curiosos. They were curious. ¿Por qué Jesús, because of Jesus, se acercaba al enfermo? Would approach the sick. Pero Jesús le decía, but Jesus said to them, el sano, the healthy, no necesita de médico. Doesn't need a doctor. Yo no sé si usted entiende. I don't know if you understand. El que está sano, the one who's healthy,
No necesita de médico. Does not need a doctor. El que necesita de médico. The one needing of a doctor. Es el que está enfermo. Is the sick. Entonces, ¿a dónde debe de estar la influencia nuestra mayor? So where must our biggest influence lie? Sobre el necesitado. Over the needy. Sobre aquel que necesita de nuestra mano. He that needs our hand. Sobre aquel que necesita. Over he that needs. De la mano soberana del Dios de poder. Of the sovereign God, of the God of power. Yo no sé si usted está entendiendo de forma clara. I don't know if you're understanding clearly. Que Dios ha llegado y se ha manifestado a los hombres. That God has arrived and manifested to men. Porque él sabía que el hombre estaba débil. Because he knew that man was weak. Y que el hombre había caído de la gracia de él. And that man had fallen from his grace. Entonces envió a su hijo amado. So he sent his beloved son. Para que su hijo amado llegara. So that his son could arrive. Y restaurara la condición del hombre espiritual. And restore the spiritual condition of man. ¿Por qué Jesús llegó a donde el hombre? Why did Jesus arrive to man? Porque Satanás había llegado primero en el huerto. Because Satan had arrived first in the garden. ¿Sabe por qué? Why? Porque Satanás lo quería tirar en el suelo. Because Satan wanted to throw him in the floor. Pero entonces la persona de Jesús llegó. But the person of Jesus arrived. ¿Sabe para qué? You know for what? Para levantarlo del suelo donde lo había tirado el enemigo. To lift him up from the floor where the enemy put him. ¿Qué es lo que Dios está mostrando? What is God showing? Que él da la cara por aquel que está en necesidad. That he gives face for those who are in need. Que él da la cara por aquel necesitado. That he comes in for those who are in need. Que él da la cara por aquel que está hambriento. That he gives face for those who are hungry. Que él da la cara por aquel que necesita. That he gives face for those who need. De la misericordia de él. Of his mercy. Oh, alma mía, adora la gloria de Jehová. Oh, my soul, worship the Lord. Pero entonces le agregó. So he added. Y le dijo. And he said. Bienaventurados. Blessed. ¿Sabe por qué son bienaventurados? You know why you're blessed. Son bienaventurados. They're blessed. Porque la mano de Dios. Because the hand of God. Está a favor de ellos. Is in their favor. Ellos no están desesperanzados. They are not without hope. Óyelo. Listen. Porque es la causa del por qué hay una bienaventuranza en el que llora. The cause as to why there is blessing in those who cry. ¿Sabe por qué? You know why? Porque ellos recibirán consolación. Because they shall be comforted. En otras palabras. In other words. There is hope. Hay esperanza. There is hope. Hay esperanza. Para aquel. Para, for those. Que llora. Who cry. Tú quieres que haya esperanza para tu vida. You want hope for your life. Tú tienes que llorar. You need to cry. Tú quieres que Dios se mueva a tu favor. You want God to move in your favor. Tú tienes que llorar. You need to cry. Tú quieres que Dios llegue a tu rescate. You want God to come to your rescue. Tú tienes que llorar. You need to cry. Porque tú lloro. Why? Because you're crying. Tú lloro. You're crying. Recibirá consolación. Receive comfort. Bienaventurados. Blessed. Los que lloran. Those who cry. Porque ellos. Because they. Recibirán. Shall receive. Consolación. Comfort. Qué lindo es Dios. How great is God. Que él habla. Who speaks. Y establece una verdad. And establishes a truth. Si lloran. If you cry. No quedarán desamparados. You will not be hopeless. Si lloran. If you cry. No quedarán solos. You will not be alone. Si lloran. If you cry. Yo prestaré oídos. I will listen. A su lloro. To your cry. Y yo obraré a su favor. And I will pray in your favor. Hay alguien que necesita entender. There's someone that needs to understand. Que si tú quieres que Dios se mueva a tu favor. That if you want God to move in your favor. Tú tienes que llorar. You need to cry. 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 Porque cuando tú lloras, because when you cry, recibirás consolación. You'll receive comfort. Recibirás consolación. You'll receive comforts. Y serás, and you will be, bienaventurado. Blessed. Dentro de la bienaventuranza, within the blessings, se establece, it is established, un principio, a principle. Que el ser bendecido, that to be blessed, no es sinónimo, is not synonymous, de estar contento, of being happy. Escuche bien. Listen. Estar contento es una cosa. Being happy is one thing.
Estar bendecido es otra. Being blessed is another. Mm. Yo no sé cuál tú prefieres mejor. I don't know what you rather do. Si estar contento o estar bendecido. If you rather be happy or be blessed. Tú puedes estar bendecido y no contento. You can be blessed and not happy. Por eso el apóstol Pablo habló diciendo. That's why Apostle Paul spoke saying. Derribado, pero no destruido. Brought down but not destroyed. Derribado. Brought down. Pero no destruido. But not destroyed. Derribado. Brought down. Pero no destruido. But not destroyed. Derribado. Brought down. Pero no destruido. But not destroyed. ¿Sabe por qué él hablaba en esa manera? You know why he spoke that way? Porque él había sido derribado. Because he had been brought down. La felicidad natural de él. His natural joy. La tiraron al suelo. Was put to the floor. Pero él sabía. But he knew. Que él estaba bendecido. That he was blessed. Que él estaba bendecido. That he was blessed. Que él estaba bendecido. That he was blessed. Tal vez te han querido robar tu felicidad. Maybe they wanted to steal your happiness. Pero la bendición todavía está sobre tu vida. But the blessing is still over your life. Porque tú eres bendecido. Because you are blessed. No en base a la circunstancia que te rodea. Not based on the circumstances that. Porque lo que produce alegría. Around you, because what produces happiness. Es lo que es natural de los hombres. It's what's natural of men. Pero hay algo que sobrepasa todo eso. But there's something that overpasses it all. El apóstol Pablo lo dijo. Apostle Paul said. Regocijaos. Rejoice. Otra vez os digo. Again I say. Naikotuma Wendy Kaistou. Regocijaos. Rejoice. Otra vez os digo. Again I say. Regocijaos. Rejoice. Es otra versión. It's another version. De lo que dijo Jesús. Of what Jesus said. Bienaventurados. Blessed. Bienaventurados. Blessed. Bienaventurados. Blessed. Tal vez tú estás llorando. Maybe you might be crying. Pero tú estás bienaventurado. But you're blessed. Tal vez tú estás llorando. You might be crying. Pero el apóstol Pablo dijo. Apostle Paul said. Regocijaos. Rejoice. Regocijaos. Rejoice. ¿Cuántos pueden adorar la gloria de ese Dios de poder? How many can worship the glory of that God of power? Estaba tratando de establecer la persona de Jesús. Jesus was trying to establish que el que llora, that the one who cries está bienaventurado. Is blessed. El que llora, he who cries es bienaventurado. Is blessed. Tal vez tú no estás alegre. Maybe you're not happy. Tal vez tú no tienes una gran sonrisa en la cara. Maybe you don't have a great smile on your face. Pero tú estás bendecido. But you're blessed. Pero tú estás bendecido. But you're blessed. Porque la bendición. Because the blessing. Proviene del cielo. Comes from heaven. 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 Proviene del cielo. It comes from lo terrenal. The earthly. Produce alegría. Produces happiness. Produce alegría. Produces happiness. Y produce felicidad. And produces joy. Pero lo cierto es. But the truth is. Que los hombres en la tierra. That men on earth. Solo se limitan a lo de la tierra. Are just limited to the earth. Cuando tú le quitas todo eso. When you take all of that. Deja de haber alegría. There's no happiness. ¿Sabe por qué? You know why? Porque no están bendecidos. They're not blessed. Pero el que está bendecido. Blessed. Aunque llore. They cry. Aunque llore. Cry. Está. Yes. En la bendición de Dios. Think of God. Jesús dijo. Jesus said. Bienaventurados. Blessed. Los que lloran. Those who cry. Tú estás bendecido. Dale la mano a alguien y dile, tú estás bendecido. Give your hand to somebody and tell them you're blessed. No te hagas. Dile a alguien. Dile. Don't pretend. Dile, no te hagas. Tú estás bendecido. Don't pretend. You're blessed. Deja de eso. Tú estás bendecido. Let it go. You're blessed. Tú eres bendecida. You're blessed. Tú estás bendecido. You're blessed. Tú estás bendecida. You're blessed. Tal vez tú estás llorando. You might be crying. Y esa es la causa. And that's the cause. Del por qué tú eres bendecido. And the why you're blessed. Porque los que lloran. Because those who cry. Logran traer a Dios de su mano. Bring God to their hand. Los que lloran. Those who cry. Logran que Dios venga a su favor. Bring God to their favor. Los que lloran. Those who cry. Logran caminar con Dios a su lado. And walk with God on their side. Hay que llorar. We need to cry. Hay que llorar. We need to cry. Para que Dios esté de nuestro lado. On our side. El pueblo de Israel, the people of Israel fue oprimido por el pueblo de Roma. Were oppressed by the people of Rome. Y ellos lloraban. And they cried.
Porque el Imperio Romano, because the Roman Empire ejerció, exercised dominio sobre ellos, dominion over them, y ellos lloraban, and they cried, porque quería que alguien llegara a su rescate, because they wanted someone to come to their rescue. Y lo único que hay que hacer para que Dios llegue a nuestro rescate, and the only thing we need to do for God to come to our rescue, es llorar, is cry. Entonces, so, cuando usted tenga un problema, when you have a problem, usted lo único que tiene que hacer es, all you need to do is llorar, cry. Usted se va de rodillas, you go on your knees, no se aguanta, you can't take it, tiene que soltar todo, you need to let it all out, e irse ante la presencia de Dios, and go before the presence of God, y llorar, and cry, 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 y llorar, and cry. Y Dios desde el cielo dice, qué bendecido está. And God from heaven says, how blessed. Mira qué bendecido está. How blessed. Mira qué bendecido está ella. How blessed is she. Mira qué bendecido está él. How blessed is he. Ven acá, Miguel, mira. Come, Michael, come. Mira. Look. Llorando. Crying. Llorando. Crying. Llora. Cry. Llora. Cry. Llora. Cry. Llora. Cry. Y ellos lloran. And they cry. Y yo me hago grande. And I am great. Ellos lloran. They cry. Y yo me hago grande. And I'm made great. Ellos lloran. They cry. Y yo me hago grande. And I'm made great. Porque mientras ellos lloren, because while they cry, ellos son insuficientes. They are insufficient. Pero mientras ellos lloran, but while they cry, ellos son insuficientes. They are insufficient. Y reconoce, recognize, que yo soy suficiente. That I am sufficient. Entonces, ¿qué vamos a hacer cuando so estemos en pruebas? What will we do when we're in trials? Vamos a ir delante de la presencia de Dios a llorar. Let's go before the presence of God to cry. Vamos a ir ante el altar de Dios a llorar. Let's go before the altar of God to cry. ¿Sabe por qué? You know why? Porque mientras nosotros lloramos, because while we cry, él se hace grande. He has made great. Él se hace grande. He has made great. Él se hace grande. Bienaventurados, blessed, los que lloran, are those who cry, porque ellos recibirán consolación. They shall receive comfort. ¿De parte de quién? From who? De parte del Dios del cielo. From the God of heaven. Gracias por sintonizarte al canal del Pastor Marlon López. Si este video ha sido de bendición para ti, suscríbete a nuestro canal y haz clic en la campana para recibir las notificaciones de nuestros videos. No te olvides de darle me gusta, compartir este mensaje y ayudarnos a expandir el Evangelio de Cristo a través del mundo entero.